Puntajes en el curso de biología de estudiantes en administración que pertenecen a la Universidad Stanford. El primer alumno tiene un puntaje de 44, el siguiente alumno tiene un puntaje de 100 y así sucesivamente. Hallaremos la mediana. Para ello, primer paso es ordenar de menor a mayor los números. Buscamos cuál es el menor. El 16 es el menor, así que vamos colocando por acá el 16. Después, ¿quién sigue? El menor es ahora 17. Así que 17 por acá. Y luego, entre los que quedan, el menor es 24. Así que 24 por acá. ¿Quién más? Ahora sigue el 39, ¿cierto? Entonces 39 por acá. Seguimos ordenando. Ahora el menor es el 44, ¿verdad? Entonces el 44 por acá. El siguiente, el menor entre los que quedan, sería el 45, así que viene 45 por acá. Ahora el menor es el número 55. ¿Quién más? El 56. Después entre los que quedan es el 57, el menor. Ahora el 77. El 84. El 91. Y finalmente el 100. Ya está. Y está ordenado de menor a mayor. A partir de aquí hay dos formas de hallar la mediana. La primera es ubicando el número que está al medio. A ver, para ello vamos a ir borrando en los extremos, uno con uno. Esto con este número, este con este, y así sucesivamente. Uno con uno y así vamos a ver quién quedó al medio. ¿Quién quedó al medio? El 55. Entonces la mediana es 55. Este sería el valor de la mediana. En otros casos, ¿qué tal si en vez de quedar un solo número, hubieran quedado dos números al medio? Entonces, en ese caso, se suman esos dos números y se divide entre dos. No se olviden. Y ese resultado sería la mediana. Ahora el segundo método, o sea, la segunda forma. Ahora vamos a utilizar esta fórmula para hallar la mediana. Tiene que salirnos la misma respuesta que es 55. Primero contamos cuántos números tenemos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 números. El 13 es impar. Así que utilizamos esta propiedad. ¿Qué dice cuando n es impar? La mediana está dado por esto. Entonces colocamos acá mediana igual a, colocamos el x, el n es lo que contamos, o sea 13. Ese 13 le sumamos 1 y sería 14. Y 14 entre 2, 7. O sea, vamos a ubicar el dato número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces la mediana salió 55.